Y va a estar con nosotros la reverenda Elsie Quintanilla de la Iglesia de New Covenant en Zion United Methodist Church. Así que la recibimos con un aplauso. Y vamos a tener también al Inca con nosotros. Así es que dejamos el tiempo para que podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Dios les bendiga. No saben qué bendición es estar en este lugar predicando después de como 2 años. Pero muchas gracias por la invitación. Y en la lectura de hoy, in the lecture of today, vemos algo muy importante. We see something very important. La resurrección de Jesús. The resurrection of Jesus. Así que Él está vivo. So He is alive. Entonces yo les voy a decir a ustedes, Él está vivo, y ustedes me dicen aleluya, so con una voz fuerte. So I'm going to say Jesus is alive, and you're going to respond with a hallelujah very strongly. Vamos a ver. So we'll see. Él está vivo. He is alive. No, yo lo dije más fuerte que ustedes. Vamos I a said ver. It louder. Let's Él play. Está vivo. He is alive. Amén. Esa es una bendición poderlo tener en nuestro corazón. It's a blessing to have in our hearts. A un estudiante de seminario, a student of a seminary, de carácter firme, of strong character, le preguntaron, was asked, ¿por qué llevaba una vida consagrada? Why did he lead a consecrated life? Y piadosa, in pious life. Casi al extremo. Almost to the extreme. Y él dijo, and he said, cuando yo estaba por nacer, when I was about to be born, hubo complicaciones graves. There were grave complications. El doctor salió al pasillo, the doctor went out to the hallway, donde esperaba mi padre, y le dijo, where my father was waiting, and told him, no hay esperanza. There are no hopes. No podemos salvar a los dos. We can't save both of them. Usted tendrá que decidir. You will have to decide. ¿Salvamos a su esposa? Do we save your wife? ¿O salvamos a su hijo? Or do we save your child? Sin vacilar. Without hesitation. El padre dijo, the father said, salve a mi esposa. Save my wife. La madre oyó la conversación. The mother had heard the conversation. Por el hueco que estaba abierto. Through the small opening of the door. Y dijo más fuerte y con más insistencia. And said stronger and with more insistence. Que el papá. That the father. Salve a mi hijo. Save my child. Y el estudiante dijo. And the student said. Yo estoy viviendo. I am living. Porque ella murió por mí. Because she died for me. Y por mejor vida que yo lleve, and whatever great life I lead, nunca será suficientemente buena. It will never be enough to be good. El sacrificio de amor de aquella mujer, the sacrifice of love of that woman, por su hijo no nacido, for her unborn, yet to be born child, es poco, is small, comparado con el amor de Dios por nosotros, compared to the love that God has for us. El amor según el Evangelio, love according to the gospel, de este domingo, of this Sunday, crea vida, creates life, da la vida, gives life. El amor de Dios nos hace vivir, the love of God makes us live. Dios nos saca de la parálisis, God takes us away from paralysis, del miedo, of fear, y la resignación, and resignation, y nos envía dinamismo, and send us dynamism, movimiento, movement, fuerza, and strength. Así se quedaron los discípulos. That's how the disciples were left. Todos se quedaron sin hacer nada. They were all suddenly stopped suddenly. Y así se nos muestra en el relato del Evangelio de este domingo. And that is how the story is explained to us in the Gospel this Sunday. María Magdalena sale corriendo. Mary Magdalene leaves running. A decirle a Pedro y a Juan. To say to Peter and John. Que el sepulcro está vacío. That the tomb was empty. Y todos entonces se van corriendo hacia el sepulcro. And so all of them leave to go to run to the tomb. Para ver qué estaba pasando. To see what was going on. Es el relato en el que la resurrección de Jesús, a story in which the resurrection of Jesus, es una noticia que se transmite, is a news that transmits, de boca en boca, from mouth to mouth.
de la boca de los discípulos. From the mouth of the disciples. Y se empieza a poner en movimiento. And starts to move. Póngase a pensar. Think. ¿Quién fue la primera persona que le habló de la resurrección de Jesús? Who was the first person who talked to you about the resurrection of Jesus? ¿Cuándo lo escuchó? When did you hear it? La noticia de la resurrección. The news of resurrection. La recibimos en la iglesia por boca de otras personas, de creyentes. We receive it in church from the mouth of other believers. Y esa noticia nos lleva a buscar por nosotros mismos. And that news drives us to look for ourselves. A salir hacia el sepulcro. To go towards that tomb. A encontrarnos con el Jesús resucitado. To find us with the resurrected Jesus. Pero en ese encuentro, but in that encounter, somos llevados, we are taken, somos animados, we're somos empujados, we're pushed, por la palabra de otros, by the words of others, que nos han anunciado antes esta buena nueva, that have announced before this good news, o nosotros podemos empujar a otros, or we could ourselves push others, a escuchar esta buena nueva, to listen to the good news. A veces contemplamos lo que nos rodea. Sometimes we contemplate what surrounds us. Resignados y paralizados. Resignated and paralyzed. Es fácil decir, ah, ya para qué. It's easy to say, oh, now why? Continue. Ya para qué hacer esfuerzos. Why should I effort myself? Put more effort. Somos los mismos. We're all the same. O mi esposo o mi esposa nunca cambia. Or my husband and wife don't ever change. O mi hija o mi hijo nunca cambia. Or my son or daughter never change. O yo nunca cambio. Or I don't change. Pero ante tales acontecimientos del mundo, but towards all the events of the world, de nuestro entorno social, from our social environment, de nuestra vida personal, to our personal life, decimos que no se puede hacer nada. We say that we can't do anything. Pero Dios y la fe, but God and faith, nos empujan a ponernos en movimiento. Pushes us forward towards movement. Y salir corriendo a buscar nuevas posibilidades. And to go out and run towards new possibilities. Yo les animo. I am forced to you. De que cuando pensemos que todo se ha acabado, that when we think that everything is finished, pensemos que hay una puerta abierta. Let's think that there's an open door. Porque Dios siempre tiene una puerta abierta para cada uno de nosotros. Because God always has an open door for all of us. Tiene nuevas posibilidades preparadas para cada uno de nosotros. He has new possibilities for everyone, each and every one of us. Cuando los discípulos llegan al sepulcro, when the disciples reach the tomb, comprueban que está vacío. They witness that it was empty. Perciben algo inesperado. They perceive something unexpected. Y que ellos ni se imaginaban. And that they couldn't even imagine themselves. Y precisamente la fe, and precisely faith, nos lleva a abrirnos a las posibilidades de Dios. Takes us to open ourselves to the possibilities of God. Los discípulos perciben que hay algo más. The disciples perceive that there's something beyond. Que solo haber sepultado a Jesús. Than just burying Jesus. El sepulcro está vacío. The tomb was empty. Y ese símbolo de una puerta. And that symbol of a door. Que se abre a nuestra historia. That opens to our story. Es la expresión que la vida se extiende más. It's the expression that life goes beyond. Más allá de la historia de la resurrección. More than the history of the resurrection. Sino que se va a una relación personal con Dios. But that goes to a personal relationship with God. Cada uno de nosotros. Each and every one of us. No solo puede escuchar y decir, hoy es domingo de resurrección. Cannot only listen and say, today is the resurrection. No solo es un día. It's not just a simple day. Sino que es un diario vivir. But it's a daily, a life in a daily basis. El amor de Dios, the love of God, realiza esa apertura, makes that opening. Y los discípulos confiaron en eso. And the disciples trusted that. Esta experiencia de la tumba vacía, this experience of the empty tomb, transforma a los seguidores de Jesús. Just in which way the followers of Jesus, los que habían tenido ambiciones de poder, those who had visions of power, se recuerdan el domingo pasado, remember last Sunday, Hosanna, Hosanna, el Mesías, the Messiah, se convierten, convert,
servidores de la comunidad. Into servers of the community. Los que habían huido el Viernes Santo. Those who had gone away from the Good Friday. Cuando llegaron a buscar a Jesús. Those who went to look for Jesus. Y Pedro fue el primero que dijo, no, yo no lo conozco. And Peter was the first one to say, no, I don't know him. En ese momento. At that moment. Algunos lo hicieron, unos se fueron porque tenían miedo. Many of them left because they were afraid. O porque estaban frustrados. Or because they were frustrated. Pero en ese momento se transforman en anunciadores de la buena noticia. But in that moment, they transform into announcers of the good news. De que Jesús ha resucitado. That Jesus has resurrected. La experiencia de la Pascua. The experience of Passover. Les permitió comprender. Allow them to understand completamente, completely, el significado de las palabras y acciones de Jesús. What the meanings of and words and actions of Jesus were. Cuando estuvo caminando con ellos. When he was walking with them. Y en ese momento. And in that moment, finalmente entendieron. Finally, they understood que Jesús. That Jesus había resucitado. Had resurrected para salvarnos. To save us. Por amor. For love. La resurrección de Jesús. The resurrection of Jesus es una expresión de amor. It's an expression of love. Yo no sé cuántas veces usted ha fallado. I don't know how many times you have failed. Yo no sé cuántas veces hemos fallado como padres. I don't know how many times we have failed as parents. Como madres. As mothers. Como hijos o hijas. As daughters or sons. Como amigos. As friends. Como cristianos y cristianas. Or as Christians. Pero no importa cuántas veces lo haya hecho. But it doesn't matter how many times we've done. Hoy es el día. Today is the day. De empezar algo nuevo. To begin something new. Hoy es el día. Today is the day. De cambiar nuestra historia. To change our story. Como los discípulos lo hicieron al inicio. Like the disciples did in the beginning. Tenían miedo. They were afraid. Se fueron. They left. Pero Jesús. But Jesus. A pesar de eso. Even besides that, nunca dejó de abrir las puertas. He never stopped opening the doors. Y abrió la puerta del sepulcro. And he opened the door of the tomb. Hoy el Señor. Today the Lord. Está abriendo la puerta para cada uno de ustedes. Is opening doors for each and every one para of mí. You. For me. Y de esa manera. And in that way. Que esta Pascua. That this Passover. Sea algo diferente. Be something different. Sea una Pascua de encuentro. That it be a Passover of encounter. De transformación. Of transformation. Y de vida. And life. La resurrección de Jesús. The resurrection of Jesus. Crea vida. Creates life. Crea la iglesia. Creates the church. Y a los creyentes. And the believers. Para que tengamos confianza en Dios. So that we can have confidence and trust in God. Dejemos que el Espíritu de la Pascua. Let's let the Holy Spirit of Passover. Llene nuestra vida. Fill our lives. Y la de nuestra familia. And of our families. Que la paz de ese Jesús resucitado. That peace of that resurrected Jesus. Cicatrice nuestras heridas. Can heal our wounds. Y nos convierta. And convert us. En constructores de vida. And builders of life. Reconciliación. Reconciliation. Y alegría. And happiness. Así que les lanzo esta tarde. I throw to you this afternoon. Toma la puerta abierta que el Señor le da. Take the open door that the Lord is offering you. Toma la nueva vida. Take the new life. Y toma el reto de transformación que Él nos está dando. And take the challenge of transformation that He is offering us. Oremos. Let's pray. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Thank you, Lord, for your love and mercy. En medio de la vida y de todo lo que hacemos. In the middle of life and everything that we do. Muchas veces tenemos miedo. Many times we're afraid. Muchas veces pensamos que hasta ahí llegó todo. Many times we think that everything is gone. Pero gracias porque tu amor. But because of your love. Nos da siempre una segunda oportunidad. You always give us a second opportunity. Ayúdanos. Help us. A que cada día. And that every day. Nosotros podamos ver. We can see. Y disfrutar de tu amor. And enjoy your love. Y ayúdanos, Señor. And help us, Lord. A que este domingo de resurrección. And in this Sunday of resurrection. No sea un domingo más. Cannot be just another Sunday. Sino que nosotros Sunday. Resucitemos contigo. But that we can resurrect with you. Que tengamos una nueva vida. That we can have a new life. Y que podamos reconectar nuestra relación contigo. And that we can reconnect our relationship with you. En el nombre de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Amén. Dios les bendiga.